Hello, good evening. Seems to be that I forgot that we have a class, right? Hello, it's 8:01 and happy Friday, right? Feliz viernes. Teacher. Sí, dígame. Sí, ¿qué pasó? ¿Tengo la cámara apagada? Sí, ya la voy a encender. Regálenme un segundito, que yo pensé que todavía faltaban un par de minutitos. Y no, miren que ya son las 8:01. Bueno, con 2. I was like, okay, then it's Friday, right? So it's crazy. It's the 30th, the last day of the month. So most of the time, everyone gets paid, right? Ahora es el día que todo el mundo le pagan, es el último día del mes, es viernes. So it's been crazy, right? So give me 1 second. Okay, right. So, just 1 second. And there we go. Hello, right? Happy Friday. So, we are gonna get started today. Basically, this is what I have for today. And I think it's saying the 29th, and today is the 30th, right? So, since today is the 30th, we should get started with this. With this unit, the unit number 5. However, yesterday we studied the adverbs of sequence, right? Or the sequency adverbs. So on the sequency adverbs, I would like to know if you have any question regarding to the sequency adverbs, or there will be something that was not clear enough yesterday, or I don't know, right? You tell me. You will be the ones that can tell me what it will be the best, or what is any topic or something that might not be well explained. En este caso, ayer vimos los adverbios de secuencia. No sé si hasta este punto estamos bien con los adverbios de secuencia, o tal vez no quedó bien explicado, si necesitan o si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, acerca de este topic. Ustedes me dicen. Sí. It's clear. It's clear enough. So if it is clear enough, let's do the last practice, right? I know that in this one, it's a little bit difficult that I can be writing down. I'll try to do it with text box. So let's see, we are going to do the letter A, which is say, here's a recipe for grilled kebabs. So look at the pictures and then number the steps from 1 to 5, then add the sequency adverbs in each step. So it will be this one, right? We have already have the number 1 done, which is the first. So try or look at it to this part of the recipe, right? 1, 2, 3, and 4. And let's put the numbers and as well, or just the adverbs of frequency in the order that it should be. ¿Qué vamos a hacer? En esta parte A, ¿verdad? Dice que tenemos una receta para kebabs a la parrilla, ¿verdad? En este caso, sí, a la parrilla. Y pues tenemos que ver cada una de las fotografías, que serían estas que tenemos acá, enumeradas del 1 hasta el 5. Y vamos a poner los adverbios, bueno, los adverbios de secuencia acá, en este caso,
ya tenemos el número uno hecho y solo tendríamos que poner pues lo que seguiría, que sería then, next, after that, and finally, ¿verdad? Que serían estos que estamos estudiando. So, yo no puedo escribir acá, pero voy a intentar poner una text box. Les doy 5 minutos para que ustedes puedan ver cada una de lo que son las oraciones y decírmelo el orden. ¿Les parece justo? ¿Sí? Yes. Okay, so you let me know when you're ready. So tómense su tiempo y déjenme saber cuando estén listos. Okay. Fíjense que sí, esto. Qué barbaridad. Espero que no lo haya grabado. Si lo grabó esto, ya nos metimos en problemas. Déjenme ver acá. There we go. Ustedes me avisan si están listos. Okay. ¿Listos todavía, no? ¿Listos, no? Yes, teacher. Yes, okay. Veamos. So, the next one, what it will be? Then, mm-hmm. cut up some meat and vegetables. Okay. Se le fue el audio, no. No. Ah. Yo pensé que se le había ido, me quedé, no me siguió diciendo. No. Sorry. Okay, it's okay. And I was like, what happened there? You know what I'm concerned of? Me pongo concerned of porque today in the morning, while I was working here at home today, right? And in the morning, there came in like, it was the same person, the one that was calling, called like 3 times. And the 3 times that I tried to pick up, I was not able to hear. I was able to hear the half, and then the audio goes completely off. So I thought that was happening the same. Y yo pensé que estaba pasando lo mismo, pero eso pregunté si se había quedado sin audio, había sido yo. It's crazy, right? Everything has been crazy. So, after that, what do we have after that?
Después de eso. Next. We put have the meat and vegetables in the skewers. I don't know. How do you say that word? Déjeme verificar ahí. It's next. Skewers. Puede que sea skewers. Déjeme ver. Regáleme un segundo. Voy a poner acá mute porque este YouTube la vez pasada me puso un claim de por un sonido ambiental que era la lluvia. Y me botaron el video. Espero que cuando que sonó hoy no me lo vayan a botar. So, déjenme verificar. Ok. So it will be skewers, 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 skewers. Esta suena como una I y esta suena como una, entre una A y una U. Y la S bien pronunciada. Skewers, 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 skewers. Si son de metal, son brocheta. Y si son de madera, serían los pinchos o los palillos que nosotros le llamamos. Entonces los de metal por lo general se le llaman brochetas. Son unos ya, una barra de metal que viene así directamente para hacer esto. Y que también esto se llama brocheta. Y a ellas le llaman brochetas. Y las que comemos así con los, por ejemplo, que le ponen fruta, ¿verdad? Una fruta congelada a las cosas. Le ponen fruta congelada y el chocolate, que son los pinchos de fruta, eso se llaman pinchos, literalmente, pero es lo mismo. Y es skewers, 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 skewers. Así sería. Thank you. You're welcome. Yeah, it's a weird word, right? So let's see. The next one. The next one, what it is? ¿Qué tendríamos después? ¿Qué va después? After that, put the kebabs on the grill and cook for 10 to 15 minutes, turning them over from time to time. Okay, good. The after that, right? Let's make it a little bit smaller. Good job. Kibats. De hecho, acá esto me tiene un poco confundida porque tenía entendido que esta palabra en específico, los kibats, era referido a una carne, but I'm not quite sure, right? So let's see, and this is will be the final one, right? Take the kebabs off the grill and enjoy them. Good job. Questions so far? No, all good, all fine. Yes, no. Sí, no. No, teacher. Ok. So, si no hay preguntas, vamos a continuar con lo último, ¿verdad? Pregunta sería, ¿cómo van con la plataforma virtual? ¿Han avanzado? ¿Sí? Teacher, I finished that. You finished. But I have problem with the finish because the system not permit the end. I can put a finish. In the last word.
Oh, so in one of the exercises you weren't able to put the finished one. I put finish, but I can continue. You can continue. Yes. What do you mean? You click on finish? Yes, I click on finish, but the system don't permit me to finish. Don't permit you to finish. Oh, that's weird, huh? Déjeme ver. Regálenme un segundo. It's so weird. It's really weird. Eso sí que está raro. Y esta página. Siempre me dice que no la encuentra. ¿Cómo la ven ustedes de ahí? Veamos acá. Regálenme un segundo. Quiero abrir mi plataforma virtual. Bueno, unos me comentaron allí en el chat que ya terminaron, los demás también, o por lo menos se ha avanzado hasta lo que se nos solicitó. ¿Sí? Screenshot. I sent a screenshot on the chat. You sent a screenshot. Let me check on it. Okay. Oh, in the WhatsApp chat. In the WhatsApp. Okay. WhatsApp. Okay. Enviar anterior. Siguiente. Solo le. It's just going back forward, right? Solamente le da chance de regresar a. Como que al inicio, ¿verdad? Hasta ahí lo deja. Yes. Ah, ok. No se preocupe que va a poder continuar hasta que le habiliten el módulo 2, porque cuando ya se termina todo, ¿verdad? En este caso, cuando ya hemos terminado absolutamente todo, el examen, ¿verdad? La última parte, que es exactamente esta donde usted está, que es esta, si no me equivoco, que es esta donde usted está, hasta ahí llega, ¿verdad? Ahorita. Si ustedes se van a los cursos, ¿verdad? Ya cuando llegue a la última, a los 5, a la última opción del examen y llegue al último ejercicio del examen, hasta ahí llega. No va a poder, pues, continuar o dar otra acción, nada más hasta ahí llega. Donde tenemos que ver que todo esté, pues, en orden, en este caso, sería acá, por ejemplo, ¿verdad? Que es todas las barritas de todas las tareas deben de estar así. Acá esto debe de estar, pues, todito, ¿verdad? Sería lo ideal. Y acá, pues, donde es el examen y el final, se ven de este color. Se ven de un color más rojizo. Entonces, media vez estas barras estén completamente llenas o lleguen hasta acá, hasta el 81%, eso sería perfecto. Gracias por los que confirman en el chat, ¿verdad? Que ya terminaron. Si está hasta ahí, no hay ningún problema, ¿verdad? Va a poder seguir avanzando hasta que le habiliten el otro módulo, que van ustedes a poder ver el módulo, ¿verdad? Ya el que tengan. Porque en este caso, déjenme ver si me cambia a mí y puedo ver los cursos. There we go. ¿Verdad? Aquí están todos los cursos. So, por ejemplo, a ustedes les van a aparecer ahí los que tengan. Y de igual manera hay una parte, pero yo no me recuerdo a dónde. Let's see. Sinceramente no recuerdo a dónde es donde ustedes pueden ver todos los cursos que han tomado. Pero hay una parte donde se pueden ver. Ah, aquí está, miren. Se van a donde está su nombre, dan en dashboard. Y en la dashboard aparecen toditos los cursos, desde el basic, si ustedes tomaron el basic acá con ellos,
hasta el que pues están ahorita, ¿verdad? Como pueden ver, pues aquí están todos los míos o los que pues con los que he estado, con las personas que he estado, y ahí aparecen, les van a aparecer. Pero sí, si hasta ahí llegó, pues estamos bien, ¿verdad? No habría ningún problema, no se preocupen. Estamos bien hasta ahí. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o alguna duda. ¿No? No, teacher. Ok, pues si estamos bien, vamos a continuar entonces. So, tenemos esto, ¿verdad? Today is the unit number 5. Almost the last class, right? We can say it like that because on Monday is just gonna be what? A recap. And besides the recap, the test, right? The final test that we are gonna complete it together. So this unit is named Going Places, right? Basically, we will have to discuss about places, right? And we are gonna use going to and will, right? So we can have the future sentences. This is the video conference 13, and we are going to discuss about places, right? And going to an affirmative if it is possible, along with will. So here we have just a couple of things that I would like to discuss with you, and I would like to hear your opinions about these questions, right? What do you like to do on vacations? Here, there are some suggestions. Take a fun trip, discover something new, stay home, or enjoy the nature, right? So go fishing, relax at the beach, hang out with friends, watch movie, visit museums, go to the music festival, travel in my country, visit a foreign country. So tell me, what do you like to do on vacations? I would like to listen to you, right? What do you like to do on vacations? Can I? Yeah, oh, definitely. And sleep. You like to sleep. Okay. Good job. So that's wonderful. So if you like to sleep, that's not a problem, right? That's wonderful. Yeah, because if I go to the beach, that's not vacation for me. That's not a vacation for you. Okay. I'm driving, I'm cooking. No. I prefer staying at home and sleep. And sleep. You prefer to stay home and sleep. Yeah, right. It depends on, I think it depends on the age, right? And in the moment of the life that you are, that you consider different things as a vacation, right? So that's good, right? That is true. Oh, you would like to travel to the United States. Yeah, right. We would like to travel. That's really good. Yes, awesome. So someone else? ¿Alguien más? Uh-huh. Don't have money. Yes, that's the most important thing, right? Having money to go to some places. That's true. Either the visa, right? Be careful, right? The neither is something different. In the one that you are using, and it's writing like this, and you need to use either, right? Either. En este caso, tengamos cuidado con esas dos palabras, la palabra que utilizaba la compañera en el chat, sería either visa, and either. Right, in this case, it will be something different, right? So, good job. Someone else? ¿Alguien más? Mm-hmm. ¿Alguien más? No, no one? Okay. Yes, you put it with the I, right? Without the I. That's true. Yes. But be careful, right, with the writing. So someone else?
Do I have someone else? No? Sure, no problem, right? Okay. So my friends, you are not too talkative. Okay, then, so if I don't have anyone else, let's have this part, right? We are gonna listen a conversation, right, prior we go into grammar topic. So I have this conversation. What are you going to do, right? We got Julia and Nancy talking. So give me 1 second and I'm gonna share the audio with you. Let's see, where is the audio? Let me check. Okay. It's gonna place in pause and there we go. Exercise, no. Let's see. Let me check. Fíjense que hoy la estoy pagando caro porque no traje la... No puse... Unit, no, unit what? That's not possible. Regálenme un segundo que imposible que haya, no haya bajado el audio. No, mis amigos, qué terrible esto. No puede ser que no lo haya bajado. Me va a tomar un par de segunditos. Discúlpenme ese atraso unintentional, ¿verdad? Ha sido no intencional. No lo veo por ningún lado. Y es lo más extraño, ¿verdad? Vamos. There we go. Please let me know if you are able to listen. Let's see. Page 30, exercise 2. Yes? Yes. Okay. Conversation. Yes. What are you going to do? Part A, listen and practice. I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more the merrier. Would you like to listen once again? Yes, please. Okay. Yes, teacher. Yeah. Unit 5. Going places. Page 30, exercise 2, conversation. What are you going to do? Part A, listen and practice. I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more the merrier. Okay, good. So you tell me if that it will be enough or if you would like to hear it for the third time. It's enough.
It's enough? Okay. Okay, so questions that you might have about that. I have one question. Go ahead. That is an expression. The more, the merrier. The more, the merrier. That one, it is not an expression, it's known as an idiom. Esa no es una expresión, sino se llama un modismo o idiomismo, algo así, en español. Sería como lo mejor de lo mejor. No, en este caso no. En este caso se, es como que entre más personas, mucho mejor. ¿Verdad? Uh-huh. Okay. Acá es diferente, sí. Como que si usted dice, entre más multitud hay, mejor es la cosa, ¿verdad? Ok. Sí, así sería. Ese es un idiom, ¿verdad? The more the merrier. Uh-huh. ¿Alguien más? The whole conversation is rapid and complicated. Yes, this one, every time that you're gonna be passed on, right, in different conversations, what is gonna happen is that everything is gonna be faster and faster, right? Because it's gonna become like a natural. So yes, the only suggestion here it is to start making changes, right, in your life, in your learning life, because if you don't start making the changes, right, you might just feel like a kind of disappointed or uncomfortable, right, with the situation, because, and that's something that whenever you start feeling like that, you don't want to continue, right, and that's the worst thing that you can do. So, bueno, acá, verdad, conforme vayan pasando los módulos y vayan avanzando más, las cosas se van a poner quizás más difíciles y más, y dentro de las conversaciones van a ser muchísimo más rápidas por la cuestión de la naturalidad, ¿verdad? Entonces, esto se podría decir que es como que una conversación sí está prefabricada, ¿verdad? Hay cosas que quizás alguien no le diría tan, tan estructuradamente como la tenemos acá, pero pues ya se escucha más natural. Entonces hay que hacer cambios dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y los cambios empiezan por, pues, mirar un poco más de televisión dentro del idioma que yo quiero aprender, escuchar más programas dentro del idioma que yo quiero aprender, etcétera, etcétera. Entonces, esto es cuestión de oído, ¿verdad? Y cuando pues venimos en el oído también va dentro de la conversation, porque dentro de una conversación está el que recibe, ¿verdad? Y el que envía el mensaje. Entonces, para nosotros poder enviar un mensaje adecuado, contestar adecuadamente a una pregunta, tenemos que tener un buen listening, ¿verdad? Y el buen listening pues también viene con hacer cambios, acostumbrar nuestro oído al idioma, ¿verdad? Hay que acostumbrar el oído al idioma. Okay, teacher, I understand. Yes. Thank you. You're welcome. So, sí, ¿verdad? Para que ustedes no se sientan abrumados de empezar poco a poco, porque sí, hay un momento en que uno quiere tirar la toalla y se lo digo yo, ¿verdad? Porque en un momento sí yo dije, no, esto no, quizás no es para mí, pero en realidad creo que es cambios, ¿verdad? Cambios y sacrificios.
y sacrificio, porque todo lo bonito viene con un sacrificio, ¿verdad? Así que, bueno, alguien decía, todas las rosas tienen espinas, ¿verdad? Y para poderle cortar las espinas, tenemos que tener una herramienta, y si no tenemos la herramienta, nos vamos a espinar. Lo mismo pasa cada acá. Cada rosa tiene su espina de poison. Y poisoned, right? Y este, el inglés es como que tuviera un montón de espinitas, ¿verdad? Y tenemos que tener una herramienta, ¿verdad? Que es nuestra perseverancia para irse las cortando, porque sí es un camino bastante largo. The best one. Yes. It's really, really complicated, but you can do it. Pero sí pueden hacerlo. Yo estoy segura que pueden. Si han llegado hasta acá, ustedes pueden. Y pueden seguir muchísimo más. So, I don't know if you have any other questions regarding to the vocabulary. Thank you for your motivation, teacher. Sure, you're more than welcome, right? Yeah, you might find on me, right, a friend. If you needed someone to listen, right, I'm down for listening to you, right, in any situation that you might have. Not the person who is like a kind of close-minded, right? I love to be open-minded. I know that we are just regular people trying to learn something, and it's not easy, right? So I admire you because you do the effort to stay here for 1 month, right? Every day, 1 hour, sitting down or maybe lying down, paying attention. So that's something that talks really good things about you, right? About your personality. So if you are doing this effort, make it worthy, right? At the end. So as I say, right? Telecommunications is a job that is a never ending job, right? So they doesn't have any problem with your age, nothing like that. The only thing that they require is that you can talk good English and that's it, right? So that can help you in a hard situation. And maybe this can open another door, right? At your current job or a different job. Not necessarily, you will have to stay there, right? So you need to grow up all the time that you can. So yeah, right? So you can find me a teacher, a friend. So if you have questions in the next coming module, right, and you would like to ask me, I can answer. Go ahead. Yes. What is the password for the exit in English language? Oh, for the succeed on English language, like the keyword. You need to effort yourself, right? Pay attention and practice. That's the only thing, practice and practice. If you don't practice, you won't be able to do it. Why people, they are good in doing what they do because they do it every day, right? So when you repeat something for 3 days, you got a habit, right? So the password is listen and song and listen conversation. It's not only about that. This is a whole bundle. Lo que sucede acá, ¿verdad? Es que, miren, les voy a decir algo y no es que yo quiera hablar de nadie, ¿verdad? El inglés no solamente son frases. El inglés no solamente es hablar. Y ningún otro idioma es solamente eso. Los idiomas y el inglés es un solo combo de cosas. Y el combo que tenemos es listening, ¿verdad? Y dentro de listening tenemos el active listening. El active listening es cuando nosotros estamos poniendo
atención al mensaje que se nos está dando, ¿verdad? O a lo que la persona nos quiere decir y nosotros contestamos adecuadamente, ¿verdad? Tenemos la escritura, que es una parte importante de la comunicación. Para poder yo escribir bien, necesito tener buena gramática, ¿verdad? Conocer de gramática, para yo poder estructurar una oración y convertirla en un párrafo. Para tener, cuando yo ya tengo una buena gramática, mi conversación o mi speaking va a ser excelente, porque yo ya sé qué voy a utilizar en cada paso. Entonces, los patrones yo ya los tengo. Entonces, no hay ningún problema dentro de la gramática. Yo sé en qué momento voy a utilizar un tiempo. Y posteriormente tenemos la lectura, ¿verdad? En este caso. Entonces, cuando yo empiezo a leer, tengo que ser capaz de hacer dos cosas. Leer entre líneas de ser necesario. Encontrar el significado de una palabra solamente por el contexto de mi reading y de igual manera que yo esté leyendo y estoy comprendiendo lo que estoy leyendo, al menos en un 75% del mensaje que se me está dando, si no es que en un 80%, para que el 20% solo se me explique a mí de ser necesario en algún momento. Entonces, el inglés es... es una sola cosa, ¿verdad? No es solamente que yo voy a hablar y me voy a comunicar porque me he aprendido 100 verbos y de esos 100 verbos me dieron que hiciera tantas frases a repetir y lo demás, no. Por ejemplo, ayer descubrimos un verbo que es run. So, ese verbo, habían unos que no lo habían visto, tal vez algo otro sí, ¿verdad? Por algún otro programa. Entonces, todas esas cosas no le van a dar ese verbo, ¿verdad? Dentro de una lista o de 100 verbos que son los que usted tiene que aprenderse. No hay cosas comunes ni cosas poco comunes. En este caso, todo tiene un patrón que seguir y las cosas se deben de hacer bien. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que tener dominadas al menos en un 75% para asegurarnos que vamos a tener una comunicación efectiva. Una palabra clave o, por decirlo así, como usted me estaba diciendo, el password, o en esta clase la contraseña para poder tener un buen inglés. La única contraseña que hay es, uno, esforzarnos y dos, practicar. No hay más, ¿verdad? Acá no, lastimosamente, this is not like a Hogwarts, right? Aquí no estamos como en Hogwarts, en Harry Potter. Si a ustedes les gusta Harry Potter, ¿verdad? No tenemos una poción que nos ayude a hacer algo, ¿no? Aquí la poción somos nosotros, ¿verdad? Nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Si no nos esforzamos, esto no va a caminar, ¿verdad? Y yo los entiendo. Es difícil, porque es difícil hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero no es imposible. No lo es. Entonces, yo, como les digo, acá se debe de enseñar todo. Y no solamente eso, sino que también parte del vocabulario, ¿verdad? Que como es esto, ¿verdad? Estas pequeñas cosas que vemos nosotros al principio, o estas pequeñas frases de hacer algo, esto ya forma parte de nuestro vocabulario, ¿verdad? Entonces, todo eso. No solamente son frases, no solamente es aprender vocabulario, no solamente es aprenderse 100 verbos y ya estamos bien. No, tal vez puede que alguien que tenga una noción de un básico, puede que le funcione algo así, pero tiene una noción básica de la situación, ¿verdad? Pero no sé en qué momento le podría funcionar algo así porque todo existe por una razón, ¿verdad? Todo tiene su razón de ser. Se lo digo yo como docente, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos enseñaron, bueno, mis profesores de didáctica, ¿verdad? Que eran unos señores muy dedicados a eso, nos enseñaron las razones del por qué se hacen así las cosas, del qué se hacen así las cosas. Y es cuando uno entiende a su profesor de inglés, ¿verdad? Que le estaba enseñando anteriormente. Entonces uno dice, ah, por esta razón él me decía esto, ¿verdad? Y eso pasa en todo aspecto de la vida, mis estimados. Eso es en todos los aspectos de la vida.
para asegurarnos algo nosotros, yo les puedo dar todo, ¿verdad? Todo lo que yo sé. Y quisiera darles una copia de mi cerebro a todos, pero no puedo. Y quisiera poder hacerlo, quisiera darles todo lo que yo sé, pero no puedo, ¿verdad? Tengo que hold it, cosas, y esperar a que ustedes avancen. Entonces, esto es tiempo, esfuerzo, dedicación, ganas. Teacher, sí. One option is aprending and diverse regularly and regular. In this case, it will be learn, right? Be careful with the words, learn. You will need to learn the irregular and regular verbs. Yes, you can learn them, right? So you will be able to identify them. Usted se tiene que aprender los irregulares. Son los que tenemos que aprendernos para que ustedes los identifiquen. Yes, pero, in my case. Right? In my case, is complicated for a moment and for now impossible. Yes, that's true, right? You might have problems and complications, but you will overcome them. ¿Verdad? Ustedes van a poder salir de cualquier situación que tengan. Cualquier cosa que le vengan, mírenlo de la manera positiva, ¿verdad? Es difícil, sí. Pero por la salud emocional, por la salud mental, veamos el lado positivo de la situación y saber que eso no dura para siempre, ¿verdad? Nada dura para siempre en cuestión de problemas, ¿verdad? Así que había una frase muy famosa que decía que nos enseñaran, ¿verdad? Pues si se pueden cambiar las cosas, cambiarlas. Sino aceptarlas cuáles son, ¿verdad? Y aprender la diferencia entre cada una de ellas. Creo que el hecho de tener tranquilidad es lo más importante. Y no es que nunca vayan a haber problemas, sino que uno tiene que aprender a estar tranquilo y a solucionar los inconvenientes. Porque nunca diga problema, diga el inconveniente que tiene, solucionarlo de la manera más suitable, possible, ¿verdad? En este caso, I don't know how to say it in Spanish, que sea la más conveniente, ¿verdad? Convenience para ustedes. Entonces, pues, ¿verdad? Así que cualquier cosa que le venga, muchachos, yo créanme que el hecho que me haya sentado aquí y que a veces me pongo a reírme y a estar diciendo cosas, no es que yo tampoco tenga inconvenientes, ¿verdad? Sí los tengo. Pero creo que todo es por algo, ¿verdad? Y se puede salir de ellos. Así que, pues, take it easy, right? Llevémoslo con calma and let's continue. For web page. Yeah. Let's turn the page. So, do you have any other question, my friends, regarding to the conversation? Thank you, teacher. You're welcome. That's all right. Yep. So, preguntas, mis estimados. No? Yes. Go. I have a question. Go. Yes. What is hangout? Hangout. Hangout is another, well, it's the way to say salir, ¿verdad? Hang out with my friends. Salir con mis amigos. Okay. Another way to say salir, ¿verdad? No es sit de la salida, sino que es cuando ustedes, bueno, no sé, ¿verdad? Ahora los muchachos de ahora se reúnen, van a tomar café, van a comer algo, no sé. Eso es hang out, right? I don't do it. I never done it, so. Nunca lo he hecho, ¿verdad? Y nunca lo hice, so maybe in the future. Pero eso es lo que hacen los muchachos de hoy, ¿verdad? Los hipotes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, teacher. No. Okay. So, just because of matter of the time, we are going to not listen to part B, right? I was planning to listen to part B, but I'm interested that you can take a look in the grammar focus that we have, right?
So, por cuestiones de tiempo, no vamos a ver la parte B, right? Vamos a ver la grammar topic, que en este caso sería be going to, right? So, here I have something that is not in the platform and is not on the video that we have there. You just only have one video in the unit number 5. I'll try to cover everything of this as soon as possible, right? So be going to, right? The be going to is used to predictions and decisions, right? As we are able to see here, we see something that will happen and intentions and plans, right? So to say this as a predictions and decisions in be going to, it means that you are like a kind of 80% of certainty that this is going to happen, right? So it's because in this case, you see like a sign, right? In the case of the predictions, to make that prediction itself and the decision, probably you already have something planned or scheduled, so you are able to use the be going to. So be going to basically is gonna be for things that you are quite sure that they are gonna happen, right? Like the 80% of certainty that we might have. So, ¿qué tenemos acá en el be going to, verdad? En el be going to se va a utilizar para predicciones y decisiones. Como dice acá, usted ve algo que va a pasar y en las decisiones sería intenciones y planes. ¿Qué sucede acá con el be going to? En el be going to usted está por lo menos un 80% seguro de que va a pasar, ¿verdad? En la cuestión de las predicciones, usted vio una señal que le indica que algo puede pasar. Por ejemplo, acá, stop, we are going to crash, right? Detente, vamos a chocar. So, si yo le digo a alguien, detente, vamos a chocar, es porque probablemente yo ya vi que, ¿qué es lo que pasa, verdad? Alguien se ha quedado en el camino y ya vi yo la señal y puede ser que la persona que va conduciendo quizás no la haya visto. Y yo le digo que se detenga o empiece a disminuir velocidad. Entonces yo ya vi algo que me puede indicar que podemos chocar, ¿verdad? Entonces esa sería una predicción. Look at those clouds. It's going to rain. Mira esas nubes. Va a llover. ¿Cómo decimos nosotros que va a llover? Cuando vemos la gran negrura, ¿verdad? Que viene bajando ahí por el volcán o si usted ve el lado de las montañas, de la cordillera y ya decimos que va a llover o vemos la nube negra cerca, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos una señal de que algo va a pasar y que puede ser lluvia. En decisiones, que son las intenciones y los planes. I'm going to have a drink after work. Voy a tomar algo, ¿verdad? En este caso, a drink, bien puede ser un cóctel o una bebida, pues, ya alcohólica, after work, después del trabajo, ¿verdad? We are going to get married soon, right? Y nosotros nos vamos a casar pronto. Esto quiere decir que el amigo ya me dio el anillo, ¿verdad? Y yo ya estoy segura que nos vamos a casar y estamos planeando todo. Entonces, son cosas que tenemos una base para saber que sí van a pasar. Entonces, este be going to son para cosas que nosotros estamos prácticamente seguros de que van a pasar en un 80%, ¿verdad? Si no es que en un 90%. Entonces, de esa manera se utiliza el be going to. Recordemos eso, predicciones y decisiones. ¿Preguntas hasta acá? Yes, teacher. Prediction. What this significate is TA? This one. Yeah. The meaning. It's not gonna be signification. It's gonna be meaning. Meaning, right? Para decir significado, decimos meaning. Esto sería something. 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 Es la abreviación de la palabra. We see something will happen. Mm-hmm. Sí, es solamente la abreviación de esta palabra. Es la abreviación, ¿verdad? Cuando mucha gente está escribiendo en chats, utilizan abreviaciones.
¿verdad? Okay. Por ejemplo, está esta. About. Something is the A. Something. Yes. Okay. Something is the A. Esto es about. Is just somehow. So, aquí utilizan es. Perdón. El what. Utilizan esto. Y pues muchos. Hay muchas contracciones que la gente utiliza cuando está escribiendo o está escribiendo rápido. Esa es una pequeña imagen que yo encontré, ¿verdad? Y me gustó por lo que decía. Y pues tiene esa abreviación ahí para hacer corto el espacio. Solamente para eso. Thank you, teacher. You're welcome. Does anyone has any other question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, teacher. Ok. Pregunta, ¿este ya lo habían visto? ¿El be going to o no? Sí, ¿no? No, teacher. No, teacher. Perdón, ¿cómo fue eso? Do you want me to repeat? No, teacher. I don't remember. You don't remember? Ah, okay. Okay, okay. I heard that you want me to repeat and I was like, you want me to repeat or... It's okay, right? So let's see. And what happened here? Oh my gosh. I need a wiper every time that I say that, right? Okay, so we're gonna have... Por favor, me dejan saber cuando ya sea la hora. Be going to. Para que se vayan a descansar un ratito. El be going to. So, the be going to, it's named as that because we use the be, right? The verb be on this one. So, we are going to have the subject, right? Subject plus verb be. Plus going to. Plus verb in base form. Plus complement. Plus the point, right? I like to place the point at the end of the sentences all of the time, right? So that's why I placed it to you. So you forget it. En el be going to, vamos a utilizar lo siguiente. Se llama así, ¿verdad? O le llaman be going to por la única y sencilla razón de que utiliza el verbo be. Entonces vamos a tener un sujeto, el verbo be. Vamos a tener going to como auxiliar. Vamos a tener un verbo en su forma base o a la forma infinitiva, ¿verdad? Sin ningún cambio. Vamos a tener un complemento y al final el puntito, ¿verdad? Que es el tradicional que ponemos. So, aquí tenemos una oración bastante básica. He's going to pay, right? Veamos acá. Y vamos a pretender que el amigo se compró un televisor a cuotas, ¿verdad? Like me. He is... Go into pay the TV. ¿Ya? There we go. Como ustedes pueden ver acá, tenemos el going to, ¿verdad? O en este caso tenemos el sujeto, tenemos el verbo be, tenemos el going to, que es todo este, el verbo en su forma base y un complemento. Y es así como se forma el be going to. Y esto es algo que sí o sí va a pasar, ¿verdad? Esto sí va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a determinar la forma del verbo be? El sujeto, ¿verdad? Porque yo puedo tener my classmates are going to the beach on the weekend. Are going to go, perdón.
are going to go to the beach, right? My classmates are going to go to the beach on the weekend. So si ustedes ven acá, my classmates, que son pues todos mis compañeros, ya son plurales, are. Tenemos el going to de auxiliar, el verbo en su forma base que es go to. El go to siempre va a ir, ¿verdad? Como decíamos, va a ir junto, puesto va con su preposición de lugar. Aquí tenemos a la playa en el fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que nos va a determinar qué verbo be vamos a utilizar? Siempre va a ser el sujeto, ya sea un plural, un singular, un nombre propio o un pronombre personal. Ustedes deciden dependiendo de lo que quieren utilizar. De ahí lo demás sigue igual, ¿verdad? El going to se va a quedar estático. El verbo en forma base se va a quedar siempre en forma base sin importar qué pronombre yo esté utilizando o qué nombre yo esté utilizando. El complemento a demanda de ustedes y no olvidemos poner el punto. Así que ese sería en este caso la manera de formar una oración con be going to afirmativa. Y se me hicieron las 9:02 y no me avisaron. No sé si tienen preguntas antes de que nos retiremos y si no el lunes pues... Antes de que nos vayamos, yo voy a finalizar esto porque sí me interesa que lo conozcan, ¿verdad? Igual que el examen, ya que el lunes 3 es nuestra última clase. ¿Tienen preguntas antes de que nos vayamos? ¿No? Teacher. Dígame. You can share that instruction, please. What instruction? This one. Yes. Oh, the presentation. Yes, of course. Yes. Yeah. No, no se preocupen, hoy en la noche se las mando. Y les voy a mandar, ¿cuál es el otro que les debo? Este, ¿verdad? El de Present Perfect se los voy a mandar también. Y el, ya el lunes, ¿verdad? Les mandaría pues este, ya que sería el último. ¿Ok? Yep. Ok. Sure. So... Then, if there are no more questions, or if you have more questions, feel free to ask on the WhatsApp group, private, or in the chat group, right? So there is not any problem. Have a good night, rest and relax, right? And happy weekend, right? If you have any questions, let me know. Take care, good night. Good night, teacher. Good night, bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher.